coordinador también de este programa, así que bienvenido Jorge, aunque usted está más en su casa que nosotros, pero bienvenido entre el grupo de directores, así que para usted también una buena tarde. Posterior a la participación de Jairo a través de la Fundación Telefónica, también deseamos presentar para ante todos ustedes al técnico quien estará coordinando los programas de apoyo, quien es, no lo veo por acá, porque ya se asustó. Él es Giovanni, en su momento lo estaríamos presentando debido a que en el correo de cada uno de ustedes pues se les hizo llegar ciertas informaciones para la ejecución de programas de apoyo. Entonces tenemos un tiempo para él también, para que él explique y que nos dé el cronograma de trabajo que él tiene para la próxima semana para recibir las liquidaciones. Y seguramente habrán ciertas dudas todavía, por lo que es de suma importancia la participación de él en esa tarde, y por lo cual rogamos su atención necesaria. Muy bien, antes de dejarle tiempo a Jairo, también compañero, tiene palabras para ustedes en donde brevemente o en resumen dará a conocer el primer punto que hemos programado para esta tarde. Así de que, por favor, compañero, para usted las palabras. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Creo que la mayoría se preguntará por qué la reunión, por qué nos encerraron aquí, cuál es el objetivo. ¿No? Algunos sí, sonrientes, ya conectados a internet, otros asustados frente a la máquina, en fin, muchas reacciones. También se pidió esta tarde la participación de los directores titulares. La pregunta, ¿por qué? Porque esta tarde básicamente ustedes tendrán que tomar una decisión importante dentro del proceso educativo que llevamos este ciclo escolar. No es para asustar, les damos un adelanto, el Distrito 13 lo estaremos reuniendo ya el día de mañana, el tema de lo que antes le llamaban estadística inicial, hoy hasta el nombre cambió, porque el procedimiento es totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Anteriormente teníamos dolor de cabeza en la entrega de papelería. Hoy por hoy, o de aquí en adelante, el Ministerio de Educación ha implementado un nuevo sistema. Ahora viene la pregunta de muchos. ¿Será más fácil o será más difícil? Habíamos comentado con un director, decía, qué fácil. Sí, porque él lleva su carrera universitaria en tema de computación o informática. Ahora la pregunta para los que nos hemos estancado, ¿será más fácil? ¿Será más complicado? Seguramente será muy difícil. Viene otro agregado, que de aquí en adelante, lamentablemente era para los centros de computación, terminó el negocio. Ya no podemos encargar el trabajo a los centros de computación. Por la metodología del trabajo, obligatoriamente será responsabilidad de cada director o directora. Lo decía al principio, el que maneja bien la computadora creo que será más fácil el trabajo. Ahora el tema es medio manejamos o medio podemos encender la computadora. Ahí sí debemos de preocuparnos, porque es un tema muy delicado, donde hoy por hoy debemos de trabajar. Ellos le llaman online, en línea. Significa que yo me comunico directamente al portal del Ministerio de Educación, envío mis datos al Ministerio de Educación y ya después será en la supervisión, pero ya no se estará trabajando ya con papeles.